chicos, bienvenidos al cuartel general de robots. ¡Wow! Es Blaze y es un robot. ¡Sí! ¡Mírate, Blaze! ¡Robot Blaze tener piernas! ¡Y brazos! ¡Y manos! Oye, Blaze, ¿cómo es ser un robot? Blaze verse grande y fuerte. Hace gustarle grande y fuerte. Quizás ustedes también puedan convertirse en robots y así podrán ver cómo es. ¿Nosotros? ¿Convertirnos en robots? ¡Sí! Podemos transformarlos a todos en robots, como Blaze. ¡Hagámoslo! ¡Robot Stripes! ¡Starla! ¡Sí! ¡Tenemos fuerza de... ¡Robot! ¡Fuerza de robot! Diseñados para ser increíbles. Con la mejor tecnología. Procesamos muchos datos. Con el sistema de circuitos. Es hora de la acción. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Hagámoslo! ¡Fuerza de robot! ¡Robot, sí! ¡Tenemos la fuerza de robot! ¡Por eso tenemos la fuerza de robot! ¡Sí! ¡Fuerza de robot! ¡Sí! ¡Fuerza de robot! ¡Sí! ¿Qué será ese sonido? ¡Por mis parachoques! ¡Es la alarma del cuartel! Será mejor que vayamos a ver. Estas luces parpadeantes significan que hay una emergencia en alguna parte. ¡Parece que hay tres emergencias! ¡Y todas al mismo tiempo! ¡Oh, no! Veamos cuál es la primera emergencia. ¡Ayuda! ¡No se detiene! ¡Santos tapones! ¡Ese tren no puede detenerse! ¡Está fuera de control! Estas emergencias solo se pueden solucionar con una cosa. ¡La fuerza de robot! ¡Sí! ¡Robots al rescate! ¡Excelente! ¡Por aquí, chicos! ¡Síganme! ¡Oh, cielos! ¡Es inútil! ¡No puedo detener el tren! Pero nosotros quizás sí podamos. ¡Wow! ¡Robots! ¡Así es! ¡Vamos, Robot Starla! Si vamos a detener este tren, tenemos que... ¡Empujar! ¡El tren es muy grande! ¡Aún con nuestra fuerza de robot, no se detiene! ¡Tenemos que empujar con más fuerza! En este momento, los robots empujan con una fuerza de 1. Así que démosle más potencia a sus brazos y piernas para que empujen con una fuerza de 6. ¡Cuenten hasta 6 con nosotros! 1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Miren! ¡Tenemos más fuerza! ¡Y el tren está bajando la velocidad! ¡Pero todavía no se detiene! ¡Y vamos directo a... ¡ese acantilado! ¡Santos tapones! ¡Tenemos que empujar con más fuerza! ¡Rápido! Aumentemos la fuerza de los robots al máximo hasta ahora. ¡Una fuerza de empuje de 18! ¡Cuenten hasta 18 con nosotros! ¡Comiencen en 12! ¡12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Detuvimos el tren justo a tiempo! ¡En serio! ¡Fue justo a tiempo! ¡Lo lograron! ¡Gracias, robots! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, de nada! ¡Harás que este robot se sonroje! ¡Miren! ¡Allá va la albóndiga gigante! ¡Por favor! ¡Allá
Crusher. Y esta vez, nada nos detendrá porque tenemos ¡Fuerza de Robot! ¡Yo-ho! Voy a buscar un tesoro con oro y gemas y una albóndiga gigante. ¿Una albóndiga gigante? Necesitamos que nos rescaten antes de que caigamos en ese pantano apestoso. ¿Pantano apestoso? ¡Pantano apestoso! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡No podemos dejar que caigan en un pantano apestoso! Creo que deberíamos usar la super velocidad. ¡Wow! Para darnos la super velocidad, digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Robots al rescate! Para detener la albóndiga gigante, tenemos que alar más fuerte. ¡Vamos! Aumentemos nuestra fuerza de tiro a 5. Cuenten hasta 5 con nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Está funcionando! ¡Tenemos más fuerza! Tienen razón, pollos. Todavía nos estamos acercando al pantano apestoso. ¡Vamos, robots! ¡Tenemos que alar más fuerte! Ayúdennos a aumentar nuestra fuerza a 10. Cuenten hasta 10, empezando desde 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡No tiene caso! ¡Ya casi llegamos al pantano apestoso! ¡No podemos rendirnos, Robot Blaze! ¡Tenemos que alar más fuerte todavía! Ayúdennos a alar con la máxima fuerza hasta ahora para llegar a 15. Cuenten con nosotros comenzando en 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Fuerza de Robot! ¡Sujétense bien! ¡Lo lograron, robots! ¡De nada, chicos! ¡Hola, Crusher! ¿Pickle? ¿De verdad eres tú? ¡Por supuesto, amigo! ¡Me alegra que ya estés a salvo! ¡Yo también! Oigan, con tanto alboroto, me dio un poco de hambre. ¡Sí, a mí también! ¡Excelente! ¿Pero a dónde podemos ir a comer? Creo que conozco el lugar perfecto. Pickle, ¿te divertiste siendo robot? ¡Sí, más que una albóndiga! ¡Pero no gigante! ¡Soy el robot Blaze!
¡Vamos, AJ! ¡Es hora de salvar Ciudad Axel de esos robots destructores! ¡Hagámoslo! ¡Poder de robot! ¡Wahoo! ¡Sí! ¡Fuerza de robots! Diseñados para ser increíbles, con la mejor tecnología. Procesamos muchos datos con el sistema de circuitos. Es hora de la acción. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Hagámoslo! ¡Fuerza de robot! ¡Roboxy! ¡Tenemos la fuerza de robot! ¡Por eso tenemos la fuerza de robot! ¡Sí! ¡Fuerza de robot! ¡Sí! ¡Fuerza de robot! ¡Tapones! ¡Allá está! ¡El robot disparador! ¡Wow! ¡Su estallido es realmente poderoso! ¡Necesitaremos un plan para detenerlo! ¡Yo tengo un plan! ¡Gaby! ¡Cielos! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Dinos, Gaby! ¿Cuál es tu plan para detener a ese robot disparador? ¡Miren! Este robot dispara un poderoso estallido a través de una abertura en su barriga. Pero si logramos tapar esa abertura, ¿él no podrá disparar más? ¡Oigan! Apuesto a que podríamos taparla con esa llanta. ¡Gracias, amiguito! ¡Es hora de detener a ese robot disparador de una vez por todas! ¡Poder de robot! El estallido del robot está empujando con una fuerza de 9. Y mi fuerza es de 5. ¿Cuál es mayor? ¿5 o 9? ¡9! ¡Sí! El estallido del robot tiene más fuerza. Para tener más fuerza, tenemos que correr más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Miren! ¡Mi fuerza subió a 7! Pero el estallido tiene una fuerza de 9. ¿Cuál es mayor? ¿7 o 9? ¡9! Eso quiere decir que el estallido del robot todavía tiene más fuerza. ¡Tenemos que ganarle a ese robot! Desearía que hubiese una manera de ir aún más rápido. Oigan, tengo una idea. Tratemos de darle a nuestro robot la super velocidad. ¡Sí! Para darme super velocidad de robot, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Miren! ¡Mi fuerza subió a 10! ¡Y el estallido tiene una fuerza de 9! ¿Cuál es mayor, 10 o 9? ¡10! ¡Eso significa que yo tengo más fuerza! ¡Oh, excelente! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡El robot Blaze nos salvó! ¡Bien hecho, robot Blaze! ¡Eres un héroe! ¡Blaze! Detuviste a 3 robots destructores y salvaste a la ciudad, Axel. ¿Hay algo que quieras decir? Supongo que quiero decir que, cuando haya problemas, yo siempre estaré aquí para ayudar. ¡Soy Robot Blaze! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Nos están llamando! ¡Es la liebre! ¡Está haciendo malabares! ¡Hola! Se me ocurrió hacer malabares para pasar el tiempo. Pero esto requiere mucha concentración. Siempre tienes que concentrarte y enfocarte para que puedas... ¡Liebre! ¡Cuidado! ¡Oh!
Ya no queda mucho hielo, ¿no creen? No te preocupes, Liebre. El robot Blaze ya está muy cerca. ¡Genial! Bueno, si me necesitan, ya saben dónde encontrarme. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Escalada, Blaze! ¡Chicos, miren! Allá abajo, al final de este glaciar, está el agua. La liebre debe estar allá abajo. Pero para salvarla tenemos que apurarnos. ¡El hielo se derrite rápido! No se preocupen. Tengo algo que nos ayudará a bajar súper rápido. ¡Activar Snowboard Robot! ¡Excelente! ¡Sí! Ahora sujétense. ¡Es hora de hacer snowboarding! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Cuidado, Robot Blaze! ¡Allá adelante hay un gran acantilado! ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar una manera de cruzar! Oigan, quizás pueda saltar en uno de esos pedazos de hielo y usarlos de rampa. ¡Sí! Si elegimos el indicado, podríamos llegar hasta el otro lado. ¡Cambiando a modo visor! Si saltamos por el hielo rojo, Blaze caerá aquí. Y si saltamos por el hielo azul, Blaze caerá aquí. ¿Por cuál rampa de hielo llegará Blaze hasta el otro lado? ¡Por la roja! ¡Sí! ¡Inténtalo, Blaze! ¡Woo-hoo! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Pero allá adelante hay otro acantilado! ¡Tapones! ¡Esta vez tendré que hacer un salto más grande! Si Blaze salta por el hielo verde, caerá aquí. Y si salta por el hielo naranja, caerá aquí. ¿Por cuál rampa llegará Blaze hasta el otro lado? ¡La naranja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Eso fue increíble! Ya casi terminamos de bajar por el glaciar, pero todavía me falta un salto más. Y tendrá que ser el salto más largo hasta ahora. Por la rampa azul llegaré hasta aquí. Por la rampa roja llegaré hasta aquí. Y por la rampa verde llegaré hasta aquí. ¿Por cuál rampa de hielo llegaré hasta el otro lado? ¡Por la roja! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Qué bien haces snowboard, Blaze! ¡Y miren! ¡Allá está la liebre! ¡Llegaron! ¡Yo sabía que llegarían! ¡Lo supe! ¡Y luego lo supe de nuevo! ¡Y luego lo supe otra vez! ¡Y luego...! ¡Liebre! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No creo que la liebre pueda resistir mucho más tiempo! ¡Entonces tenemos que ir súper rápido! ¡Necesitamos súper velocidad! Para darnos super velocidad, digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Me resbalo! ¡Excelente! ¡Robot Blaze! ¡Ya te tengo, liebre! ¡Ahora sujétate! ¡Blaze! ¡Sí! ¡Estás a salvo, liebre! ¡Oh, gracias, 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 gracias! ¡Y mira, liebre! ¡Todavía tienes todas tus bolas de nieve! ¡Oh, sí! ¡Ahora podemos hacer lo que más me gusta en el mundo! ¡Qué cosa! ¡Guerra de bolas de nieve! ¿Alguien dijo guerra de bolas de nieve? ¡Oh, espérennos! ¡Guerra de bolas de nieve! Oh, ¡sí! ¡Buenas noticias, bebés! ¡Ya casi llegan a casa! ¡Allá está la roca T-Rex! ¡Síganme a la roca T-Rex! ¡Fuerza de... ¡Robo! Thank you.
pantano está lleno de burbujas. Sé querer mostrar a bebés. Ellos gustan burbujas. ¡Miren, bebés! ¿Bebés? ¡Bebés! ¡Empacaduras! Se quedaron dormidos encima de esas burbujas y ahora se van flotando. ¡Mordelón! ¡Pisotón! ¡Chillido! ¡Las burbujas están volando muy alto! ¿Cómo vamos a salvarlos? ¡Ya sé cómo! Podemos usar nuestras piernas de robots para saltar muy alto y llegar hasta los bebés. ¡Ese es el buen plan! ¡Vamos! Démosles instrucciones a los robots para que salten hasta los tiranosaurios bebés usando programación. Para llegar a Pisotón, podríamos darle este programa a Blaze y a Seg. Saltar adelante, saltar adelante, saltar adelante. ¿Este código llevará a Blaze y a Seg hasta Pisotón? ¡No! Ese programa los llevará a esta burbuja y ahí no está Pisotón. Probemos con otro programa. Saltar adelante, saltar adelante, saltar izquierda. ¿Este programa los llevará hasta Pisotón? ¡Sí! Los llevará directo a la burbuja de Pisotón. ¡Ahora tenemos nuestro programa! ¡Vamos! ¡Saltar adelante! ¡Saltar adelante! ¡Saltar adelante! ¡Saltar izquierda! ¡Y detenerse! ¡Ya estás a salvo, bebé Pisotón! ¡Ahora rescatemos a tu hermana, bebé Mordelona! ¡Allá vamos, Mordelona! ¡Veamos si este programa nos lleva hasta bebé Mordelona! ¡Saltar adelante! ¡Saltar izquierda! ¡Saltar adelante! ¿Este programa nos llevará hasta Mordelona? ¡Ahora tenemos el programa correcto! ¡Vamos! ¡Saltar adelante! ¡Adelante! ¡Saltar izquierda! ¡Saltar adelante! ¡Adelante! ¡Y detenerse! ¡Detenerse! A nosotros también nos alegra verte, Mordelona. Solo nos falta salvar a un bebé tiranosaurio. ¡Bebé Chillido! ¡Tranquilo, Chillido! ¡Allá vamos! Saltar adelante, saltar derecha, saltar adelante, saltar derecha. ¿Este programa nos llevará hasta Chillido? ¡Sí! ¡Aquí está nuestro programa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Saltar adelante! ¡Adelante! ¡Saltar derecha! ¡Derecha! ¡Saltar adelante! ¡Adelante! ¡Saltar derecha! ¡Derecha! ¡Chillido! ¡Ya estás a salvo! ¡Estos dinosaurios bebés están muy felices de estar juntos de nuevo! ¡Y miren! ¡Allá está la roca T-Rex! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bebés están muy contentos! ¡Ya están en casa! ¡Oh! ¡De nada, tiranosaurios bebés! ¡Nunca los olvidaremos! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Sé también quererte! Oh, ¡cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! Cuchi. Diseñados para ser increíbles, con la mejor tecnología, procesamos muchos datos con el sistema de circuitos. Es hora de la acción. Vamos, vamos a la obra, hagámoslo. Fuerza de robot, robot sí, tenemos la fuerza de robot. Por eso tenemos la fuerza de robot, sí, fuerza de robot, sí, fuerza de robot. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Plutón! Ahí aterrizó la comandante Megan con su nave averiada. Pero
¡Zack, no verla! ¡Yo tampoco! Ayúdennos a buscar a la comandante Megan. Cuando vean la nave espacial de la comandante Megan, digan ¡nave espacial! ¡Nave espacial! ¡Y ahí está la comandante Megan! ¡Amigos! ¡Llegaron! ¡Oh, oh! ¡Pero cuidado detrás de ustedes! ¡Oh! ¡Son asteroides! ¡Y vienen hacia acá! ¡Oh, no! ¡Eso es grave! ¡Tenemos que detener esas rocas espaciales gigantes! ¿Pero cómo? Yo sé cómo detenerlas. Desplegando pistolas láser. ¡Yuhui! ¡No sabía que teníamos láseres! ¡Estos harán pedazos esos asteroides! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Esos tres están muy cerca! ¡Vamos! Tenemos que programar los láseres para destruirlos usando programación. ¡Miren! Esta instrucción le dirá a los robots que disparen sus láseres y este programa de repetición les dirá cuántas veces hacerlo. Para tres asteroides, tienen que disparar tres veces. ¿Cuál de estos es el número tres? ¡Sí! ¡Ese es! El programa es comenzar, disparar láser, repetir tres veces, parar. ¡Tenemos el programa! ¡Comenzar! ¡Disparar láser! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y parar! ¡Son muchos asteroides! ¡Ustedes pueden, robots! Solo necesitan un programa para disparar 100 veces. ¿100 veces? ¡Vamos! Tenemos que ayudar a los robots a disparar 100 veces. ¿Cuál de estos es el número 100? ¡100! ¡Sí! ¡Ya tenemos el programa! ¡Comenzar! ¡Disparar láser 100 veces! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Y para! Robots espaciales. Sabía que lo lograrían. Nos alegra que esté bien, comandante Megan. Bueno, vamos, chicos. Reparemos esa nave para que la comandante Megan regrese al planeta Tierra. ¡Sí! ¡Hagámoslo! Despegue, Blaze. Para despegar con super velocidad, digan ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! Siguiente parada, nuestro hogar. ¿Blaze? ¡Woohoo! No puedo dejar que me gane a la isla lava. Lo detendré con mi trampa más grande de todas. ¡Es mi robot pastelero gigante! ¡Blaze, cuidado! ¡Es un pastelito gigante! Hay una sola manera de detener algo tan grande. ¡Usaremos nuestras llantas poderosas! ¡Sí! Podemos usar fuerza de crecimiento para hacer llantas súper grandes. Si las llantas son más grandes que el pastelito, podemos pasarle por arriba y aplastarlo. Para darle fuerza de crecimiento a las llantas, digan fuerza de crecimiento. ¡Fuerza de crecimiento! ¡Woohoo! ¡Sí!
¡Cuidado, Blaze! ¡El robot hará algo mucho más grande! ¡Una rosquilla rellena gigantesca! ¡Wow! ¡Esa rosquilla mide 9 metros de alto! Entonces agrandemos las llantas a 10 metros. ¡Cuenten con nosotros! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Bien hecho, equipo! ¡Aquí es la juguetería! ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Aquí tienen los mejores juguetes del mundo. ¡Wow! ¡Miren ese avión de juguete! Y miren cuánto rebotan estas pelotas de goma. ¡Cielos! Tienen yoyos, trampolines, juegos y... ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Es un robot con superpoderes de lodo! ¡Wow! ¡Tiene alas de lodo! ¡Y turbinas de lodo! ¡Y disparadores de lodo! ¡Es el robot megalodoso! ¡Eso es, chicos! ¡Encontré el juguete que quiero comprar! ¡El robot megalodoso! Disculpe, ¿puede decirme cuánto cuesta este robot megalodoso? Por supuesto. Veamos. Cuesta... 12 monedas. Si lo quieres, deberás darte prisa, porque es el último robot megalodoso que queda en la tienda. ¿Es el último? ¡Oh, cielos, Blaze! ¿Crees que tengas suficientes monedas para comprarlo? Vamos a contarlas. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿12 monedas? ¡Eso quiere decir que tengo las monedas suficientes para comprar mi robot megalodoso! ¡Iré a pagarlo ya mismo! ¡Mis monedas! ¡Empacaduras! ¡Salieron volando! ¡Escuchen! ¡Eso suena como las monedas de Gaswatch! ¿Dónde ven las monedas? ¡Ahí están! ¡Rodando colina abajo! ¡Mis monedas! ¡No! Las monedas de Gaswatch están flotando en esas burbujas. ¡Regresen, monedas! ¡Mira, Gaswatch! ¡Podemos explotar las burbujas con estas piñas espinosas! ¡Es inútil! ¡Las burbujas están demasiado lejos! Para explotar las burbujas, necesitamos una máquina que pueda arrojar las piñas muy lejos. ¡Oigan! ¡Ya sé qué necesitamos! ¡Una catapulta! En donde se usa un contrapeso tan pesado que inclina la catapulta para arrojar cosas muy lejos. ¡Oh, sí! ¡Soy una catapulta Monster Machine! ¡Excelente! ¡Chicos, miren! ¡Allá va una de mis monedas! ¡Vamos! ¡Arrojemos una piña para explotar esa burbuja! ¡Catapulta al ataque! ¡Ya tengo la moneda! Cuando vean una burbuja con la última moneda adentro, digan ¡moneda! ¡Moneda! ¡Catapulta al ataque! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Gaswatch! Gaswatch tenía 8 monedas y acabamos de encontrar 4 más. ¿Ya encontramos sus 12 monedas? ¡Sí!
Eso significa que por fin puedo comprar mi robot megalodoso. Muy bien, robot megalodoso. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Robot megalodoso, eso es! ¡Gasquatch! ¡Tu robot megalodoso es increíble! ¡Sí! ¡Y muy lodoso! ¡Robot megalodoso! ¡Eres el mejor juguete de todos! ¡Fuegos artificiales de lodo! ¡Excelente! ¡Ya apagamos el primer robot! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vayamos a ayudar a Stripes y Starla! ¡Tapones saltarines! ¡Este robot tiene 5 botones! Para apagarlo, necesitaremos 5 bolas de nieve. ¡Yo hice 2 bolas de nieve! ¡Y yo hice 3! ¿Ahí hay 5 bolas de nieve? ¡Sí! ¡Queda un solo robot! ¡Y está por aquí! ¡Este último robot arroja más bolas de nieve! ¡Miren! ¡Tiene 6 botones! Así que para apagarlo necesitamos 6 bolas de nieve. ¡Tomen! ¡Yo hice estas bolas de nieve! ¿Hay 6 bolas? No, solo hay 3. ¡Se hizo una más! ¡Y yo también! ¿Ahora hay 6 bolas de nieve? Solo hay 5 bolas de nieve. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Aquí hay otra bola de nieve! ¡Ahora tenemos 6! ¡Sí! ¡Cada uno agarre una bola de nieve y sígame! ¡Go! ¡Pagamos a todos los robots! ¡Hace gustar la buena pelea de bolas de nieve! ¡Miren, chicos! ¡Es Crusher! ¡Chocolate caliente! ¡Chocolate caliente! ¡Oh, no! ¡Ya casi llega el chocolate caliente! Tenemos una sola oportunidad de llegar al chocolate caliente primero que Crusher y necesitamos super velocidad. Para darnos la super velocidad, digan: ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Por fin todo ese delicioso chocolate caliente! ¡Recuperamos el chocolate caliente!